Hola, hoy vamos a preparar una ensalada súper fácil. Vamos a utilizar surimi, que es un sucedáneo de cangrejo, pero si en su lugar le pones cangrejo, te quedará mucho mejor la receta, aunque un poquito más cara. Y os aseguro que queda buenísimo. Y para hacerlo necesitaremos surimi, también necesitaremos zanahoria, repollo, aunque este lo puedes cambiar por lechuga. También necesitaremos mayonesa, huevo cocido y un poco de leche, aunque esta sería opcional. Lo primero que haremos será partir el surimi. Podéis partirlo así en juliana. E incluso con las manos se puede hacer muy fácil, aunque yo lo voy a partir en trocitos mucho más pequeños. Si queréis podéis rallarlo, ¿veis? Con un rallador lo podéis hacer muy bien. Y mirad cómo queda. Aunque si queréis hacerlo mucho más rápido, lo podéis pasar por una picadora. Simplemente vamos a trocearlo y ahora lo picamos. ¿Veis cómo ha quedado? Bueno, pues así lo voy a dejar. Con el repollo vamos a hacer lo mismo, vamos a trocearlo en trocitos muy pequeños. Si vais a utilizar lechuga, lo hacéis igual. Y ahora vamos a picar la zanahoria. El otro día utilicé zanahoria en juliana y me sobró una poca, así que voy a picarla muy pequeña y esta será la que utilicé. Por último, vamos a picar el huevo cocido en trocitos también muy pequeños. Y ahora voy a aligerar la mayonesa. Si vuestra mayonesa es un poco más ligera, no hace falta que le pongáis la leche. Pero la mía es demasiado espesa, así que voy a aligerarla un poco y así se mezclará mucho mejor con los demás ingredientes. Así la voy a dejar. Ahora se la añadimos a la ensalada y lo mezclamos muy bien. Y ahora vamos a servirla. Podéis utilizarla como entrante, aunque también podemos servirla como un aperitivo, ¿veis? Mirad cómo queda. La acompañamos con unas rebanadas de pan tostado y ya la tendremos lista. Os aseguro que es súper fácil de hacer y está buenísima. Así que nada, espero que os haya gustado y que la hagáis. Venga, hasta luego.